En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, yo me arrepiento de corazón de todos los pecados que he cometido, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que me perdonarás mis culpas y me llevarás a la vida eterna, porque eres bueno. Amén. Dulcísimo Jesús mío, que por mi amor quisiste caminar fatigado y afligido con el pasado madero de la cruz, en memoria y reverencia de lo que por mí padeciste en aquel áspero camino, te ofrezco los pasos que ahora daré. Unidos a tus infinitos merecimientos, con la intención de ganar todas las indulgencias que los romanos pontífices han conocido a los que hacen con devoción este santo ejercicio. Para este fin te suplico y ruego por el remedio de las graves necesidades encomendadas por los sumos pontífices y aplico cuantas indulgencias ganaré por las benditas almas del purgatorio que fueran de tu agrado y de mi mayor obligación. Dame, Señor, tu divina gracia, para que cuanto en este santo ejercicio medite o rece, sea grato a tus divinos ojos. Amén. La primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Pilato mandó a sacar a Jesús y dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos le gritaban, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dice, pero ¿cómo he de crucificar a vuestro rey? Respondieron los príncipes de los sacerdotes, nosotros no tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que fuera crucificado. Considera, alma mía, cómo en la casa de Pilatos fue cruelmente azotado el Redentor del mundo, coronado de espinas y sentenciado a muerte. Señor, que al recordar la condena injusta que tú sufriste, nos cuidemos de no condenar a los demás. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén.
Los judíos tomaron a Jesús y, cargándole la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario. Considera, alma mía, cómo a nuestro amado Jesús le pusieron en sus lastimados hombros el gran peso de la cruz. Señor, concédenos para hacernos dignos de ti al saber aceptar nuestra cruz con amor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, peque, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegas a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. La tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y al pecador. Amén. Han ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparece la cara ni de los ultrajes ni de las salivas que me echaban. Considera, alma mía, como caminando al Señor con la cruz a cuestas, herido y desangrado, cayó en tierra debajo de la Santa Cruz. Señor, el que camina alguna vez cae, que sepamos levantarnos y ayudemos a los demás a seguir caminando. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, peque, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santa Madre.
te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Una espada atravesará tu corazón. Considera, alma mía, como el Señor con la santa cruz a cuestas encontró a su santísima madre triste y afligida. Señor, por el dolor que sufrió la santísima Virgen María, te pedimos que bendigas a todas las madres que en este mundo sufren de alguna manera o por causa nuestra. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de tu Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a su reino. Quinta estación. El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Cuando llevaban a Jesús al Calvario, detuvieron a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para llevarla detrás de Jesús. Considera, alma mía, cómo los judíos contrataron a Simón Cireneo para que ayudara a llevar la cruz a nuestro Redentor, no movidos por la piedad, sino temiendo que se les muriese en el camino por el grande peso de la cruz. Señor, que sepamos dar un poco de nuestro tiempo y de nuestro amor a aquellos que lo necesitan. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de tu Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino.
recuérdame cuando llegues a su reino. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa María Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Considera, alma mía, como la Verónica, viendo a su majestad fatigado y su rostro escurecido con el sudor, polvo, salivas y bofetadas, se llegó con toda reverencia al limpiárselo con un lienzo, en el cual quedó impreso el rostro divino del Salvador. Señor, ayúdanos a ser también como la Verónica, cristianos valerosos, para consolar a los que lloran y sufren por el camino. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de tu Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Eran nuestros sufrimientos que los llevaba, nuestros dolores los que pasaban. Ha sido traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades. Considera, alma mía, cómo cayó el Señor por segunda vez en la puerta judiciaria. Señor, que no nos desalentemos frente a los fracasos o debilidades, sino que sepamos levantarnos y sigamos caminando. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame, cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame, cuando llegues a tu reino. Octava estación. Jesús consuela a las piadosas mujeres. Te adoremos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Considera, alma mía, como unas piadosas mujeres, viendo que llevaban a crucificar al Señor, lloraron amargamente por verle tan injuriado. Señor, nos pides que lloremos por nosotros mismos, por seguir en este mundo, pero quien nos sea compadecer de ti al mirarte así, Señor. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame, cuando llegues a su reino. Jesús, recuérdame, cuando llegues a su reino. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Venid a mí todos los que estén cansados y oprimidos, y yo los aliviaré. Carguen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Considera, alma mía, como cayó el Señor por tercera vez en tierra, hasta llegar con su santa boca al suelo, y queriéndose levantar, no pudo, antes volvió a caer de nuevo. Señor, que no seamos causa de tropiezo para los demás, sino una mano amigo que alivie y levante. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo
y los dolores de tu Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a su reino. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Llegados al lugar llamado Gólgota, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, habiéndole gustado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos a suerte. Considera, alma mía, como habiendo llegado el Señor al monte Calvario, los soldados sin piedad ninguna les despojaron de sus vestiduras. Señor, cuando el dolor nos toque y despoje de nuestro egoísmo y orgullo que separamos llenarnos de ti. Bendita el acaraba sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Jesús, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los dos malhechores,
uno a la derecha y el otro a la izquierda. Considera, alma mía, cómo fue clavado el Señor en la cruz, y oyendo su Santísima Madre el primer golpe de martillo, quedó transida de dolor. Señor, que tengamos el valor y la voluntad de perdonar a todos los que nos ofenden. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame, cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame, cuando llegues a tu reino. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque tú, tu Santa Cruz, redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó en medio. Y Jesús, con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir resto, expiró. Considera, alma mía, cómo crucificado ya el Señor y cruelmente atormentado, exhaló por tu amor el último suspiro. Señor, ayúdanos a comprender que morir no es quedarnos muertos, sino nacer a una nueva vida. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús, recuérdame cuando llegues a su reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a su reino. Décima tercera estación, Jesús en los brazos de María Santísima. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Un hombre llamado José, el cual era del consejo, hombre bueno y justo de Arimatea, ciudad judía, quien esperaba también el reino de Dios, que no había estado de acuerdo en la resolución de ellos, en sus actos fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó y lo amortajó en una sábana. Contempla, alma mía, como José y Nicodemo bajaron de la cruz el santo cuerpo y le pusieron en los brazos de la Santísima Virgen. Señor, que el dolor de quienes amamos nos lleve a comprender tu pasión y tu sufrimiento por nosotros. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén. Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame cuando llegues a su reino. Décima cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Contempla, alma mía, cómo la Virgen María, Señora nuestra, acompañó al colocar el cuerpo de su querido Hijo en el santo sepulcro. Señor, que no tengamos miedo de morir, porque la muerte es un paso a la vida que eres tú. Bendita y alabada sea la pasión de muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén.
Señor, pequé, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, recuérdame, cuando llegues a tu reino. Jesús, recuérdame, cuando llegues a tu reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, hemos llegado al final de este camino doloroso que tú recorriste. Ahora levantamos nuestra vista y te vemos suspendido en la cruz, con las manos y los pies traspasados por los clavos y con la cabeza coronada de espinas. Sabemos, Señor Jesús, que tu sufrimiento es el fruto de tu infinito amor por nosotros. Tú agonizas y mueres por nosotros. Haz que también nosotros te amemos mucho, para que vivamos fielmente a tu pasión y muerte y jamás nos separemos de ti por el pecado. Te lo pedimos por los dolores de tu madre, la Virgen María. Amén. Amén. Recordemos las palabras del ángel: no temen, sé que buscan al crucificarlo. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vayan a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.